Y bien, como decíamos, la situación está realmente complicada y la próxima semana, de acuerdo a lo que sostienen diversos médicos, podría incluso empeorar. Estamos en contacto con el candidato presidencial por Avanza País, de Hernando de Soto, con quien vamos a conversar precisamente sobre la pandemia. Señor de Soto, muy buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, Roxana, gusto de escucharte. Estamos, espero poder escuchar todo lo que me preguntas o todo lo que me comentas. Esperemos que sí, estoy segura que sí. Señor de Soto. Y no seguir teniendo un eco. Sí, señor de Soto, primera pregunta. Si usted en este momento estaría en Palacio de Gobierno, ¿qué medidas ejecutaría para enfrentar la pandemia que recién está empezando? Sin embargo, las cifras son alarmantes, prácticamente a punto de colapsar el sistema. Y todavía tenemos para rato. ¿Qué es la primera medida? ¿Cuáles son las medidas que usted, en todo caso, empezaría a dar? La primera medida que estamos nosotros... Perdón, me están haciendo señales acá. La primera medida que nosotros vamos a tomar si somos gobiernos es separar claramente lo que requiere conocimientos profesionales, los médicos, por ejemplo, del aparato paralelo que vamos a instalar en el Estado, que consiste en saber cómo informarse de qué es lo que están diciendo los médicos, de manera tal que se sepa por qué las mejores opiniones profesionales que recibimos de ellos no están siendo seguidas por el Estado, que no están informados de dónde están los posibles pacientes, de cuáles son las mejores vacunas, de cómo contratarlas y de qué manera tomar decisiones en general. Ahora, pero lo que yo en iba otras es... palabras, así cualquiera es. Que entra a Palacio de Gobierno, cualquier persona que entra a Palacio de Gobierno va a encontrar que su problema principal no es si hay buenos médicos en el Perú, si hay buenos agrónomos en el Perú para llenar todos los puestos dentro del Estado, sino si el Estado sabe cómo recoger, procesar información y asegurarse que aquellos que tienen que tomar las decisiones no van a tener temor de tomar en decisiones, ese sentido, porque los beneficios en de estar ese en la sentido, carrera van a exceder Soto, los peligros, ¿escucha?, que corren de ser enjuiciados y de ser eyectados con deshonor del servicio público. Así de ese simple es la cosa. Muy bien, pero mi pregunta es, usted, estamos preparados al entrar a Palacio de no solamente encontrar las mejores personas para estar en los ministerios, cosa que no es difícil, sino cómo asegurarnos que cualquiera sea el ministerio esté informado de cuál es el pueblo que se tiene que beneficiar, y en ese sentido sabemos que los más necesitados... Señor de Soto, ¿me escucha, por favor? Sí. Donde no existe inventario. Parece que no me y por escucha otro el lado, señor Hernando de Soto. ¿Cómo vamos a tomar decisiones que los funcionarios están dispuestos a firmar? Señor de Soto, mi pregunta es, ojalá pueda escucharme bien, porque parece que no me estaba escuchando. Usted dice escuchar a los médicos. Los médicos ya expresaron cuál es su posición. Incluso la ministra Macetti, entendemos, ha estado planteándola al interior del gabinete. Cuarentena rígida, porque esa sería la única manera de frenar el avance del virus. Eso, sin embargo, se contradice con la posición de otros ministros, principalmente de los sectores productivos, y empieza esta especie de dicotomía que no tendría que ser en extremo de la bolsa o la vida, la economía o la salud. ¿Usted por cuál apostaría? Ese es el gran dilema en este momento. Roxana, yo lo siento muchísimo, pero no he entendido casi nada de lo que me has dicho. Tenemos un problema técnico. Sí, no escucho tus preguntas. Así es. No se preocupe, yo entiendo perfectamente. Lo que vamos a hacer es ver cómo resolvemos ese problema técnico para regresar con usted probablemente detrás, luego de esta pausa comercial. ¿Le parece? Hacemos un breve paréntesis, vamos a una tanda y regresamos con Hernando de Soto.